Estos han sido los minutos de silencio de las instituciones granadinas por el asesinato de una mujer este fin de semana. Muy buena noche, momento para las noticias de Granada en la televisión municipal en TG7 hoy martes 12 de septiembre. Granada ha declarado 3 días de luto oficial, una jornada en la que los vecinos del barrio del Zaidín han comprobado cómo en los últimos días el Ayuntamiento de Granada está desbrozando el cauce del río Monachil. Una limpieza que se está desarrollando sin maquinaria pesada en este tramo urbano del río para eliminar las especies invasoras, rastrojos y maleza. Una actuación que está dentro del plan de desbroce y que en esta campaña ha actuado en 355 parcelas de todos los distritos de la capital. Y el Grupo Municipal Socialista ha pedido mayor contundencia y firmeza por parte del Ayuntamiento de Granada en la condena de acciones que infundan temor, odio y racismo en la ciudad. Lo han hecho esta mañana miembros del Grupo Municipal Socialista, mostrando su apoyo al concejal Juanjo Ibáñez, que ha sido víctima de unas pancartas aparecidas en un puente del río Genil que incitaban al odio y al racismo. Y además del España-Chipre que se está disputando en este momento con la selección española masculina de fútbol, han llegado a Granada muchas actividades ubicadas en la fanzone del Paseo del Salón y además la afición ha podido contemplar allí las Eurocopas ganadas, la Copa del Mundo de 2010 y también el último trofeo que han conseguido, la UEFA Nations League 2023. Además, este era el momento del entrenamiento de los jugadores ayer en el Estadio de los Cármenes. Y según FAECA Granada, que representa la mayor parte de las cooperativas granadinas en la provincia, la producción del sector del aceite alcanzará las 56.500 toneladas de aceite, lo que supone un 51,5% menos que la media de las últimas 5 campañas en Granada. Cifras que supondrán una pérdida para jornaleros y trabajadores del campo de casi 32 millones de euros. Y atención a esta curiosidad, la Universidad de Granada ha presentado un manuscrito peruano del siglo XVIII como pieza destacada de la colección de su biblioteca en el Hospital Real. Se trata de un informe en lengua española emitido por el virrey del Perú, Francisco Gil de Lemos y Taboada, para presentar a su sucesor, Ambrosio O'Higgins y Balenari, lo acontecido durante su mandato entre 1790 y 1796. Enseguida les contamos más. Y Mar de Cantes es el espectáculo que ha unido a Mariola Cantarero y a Marina Heredia, en el que mano a mano se atreven con lo lírico y lo flamenco, pero intercambiando papeles. Será nuestro cierre de hoy. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. La Plaza del Carmen, como centro de la vida granadina, ha reunido a decenas de personas condenando el asesinato de una mujer en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Granada ha decretado 3 días de luto oficial. Minuto de silencio en la Plaza del Carmen por el último asesinato machista de una mujer de 37 años en Granada, donde se han concentrado asociaciones, organizaciones feministas, concejales, instituciones como el propio Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha señalado que ha decretado 3 días de luto oficial y ha explicado que la mujer asesinada era usuaria del Centro de Servicios Sociales de Beiro, pero no había mostrado signos de violencia ni había hecho ninguna denuncia. Además de la convocatoria de este minuto de silencio, de rechazo y de apoyo a la familia, también hemos decretado el luto por 3 días, como se hace habitualmente, como se venía haciendo, como lo hace esta ciudad ante casos y circunstancias como este. Luego, todo el apoyo a la familia y lamentar este asesinato de una nueva mujer. Vuelvo a recordar que esta segunda víctima tampoco tenía denuncia como no tenía la primera. Es decir, que el 016 es un número que no deja rastro en ningún caso
y debemos difundirlo para aquellos casos que puedan estar sufriendo esas mujeres y esos hijos e hijas un caso de violencia de género. El delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, que ha asistido junto a miembros de su delegación a este minuto de silencio, ha condenado y rechazado de manera rotunda este nuevo caso de violencia de género, el segundo que golpea a la provincia, aprovechando para pedir mayor coordinación de todas las administraciones para evitar esta lacra y seguir trabajando en programas de concienciación. Una concienciación que tenemos que hacer con incentivando programas, y lo digo abiertamente desde la Junta de Andalucía, de formación, de apoyo, de tutela, de todo el ámbito competencial que tenemos en materia, sobre todo pues para erradicar y educar desde los más pequeños, sobre todo del apoyo a las víctimas. La Diputación Provincial de Granada ha manifestado masivamente su condena a la violencia machista tras el último asesinato ocurrido en la Avenida de Madrid a manos de su pareja, que se suicidó con posterioridad arrojándose desde una tercera planta. El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha lamentado este triste suceso que deja ya en dos las mujeres asesinadas por violencia de género en Granada en lo que va de año. La Diputación Provincial, en primer lugar, trasladar el pésame a los familiares de la víctima. Intento ponerme en la piel de los familiares que tienen que estar destrozados viendo cómo una persona, como una mujer de 37 años, ha sido vilmente asesinada en la provincia de Granada. El caso de esta mujer de 37 años hace la número 16 en Andalucía desde primeros de año y 44 en todo el territorio nacional en este mismo periodo de tiempo. Preocupado, viendo que ya es la segunda víctima en lo que va de año en nuestra provincia y que es un mal que es muy difícil de erradicar. Por tanto, desde la Diputación Provincial condenamos enérgicamente este asesinato machista en nuestra provincia. Hoy tengo también la suerte de estar respaldado por todos los grupos políticos de la institución. Desde las instituciones nacionales, autonómicas y locales se hace un llamamiento para que todos nos impliquemos para alertar sobre cualquier signo de violencia que pueda salvar vidas. El 016 es el número que el Ministerio de Igualdad pone para la denuncia de violencia contra las mujeres. Cambiamos de tema. Continúan los trabajos de desbroce en el río Monachil. Es un trabajo que busca evitar problemas en caso de avenidas de agua, así como minimizar el peligro de incendios en esta zona. Se une a los más de 350 solares desbrozados. Los vecinos del barrio del Zaidín han comprobado cómo en los últimos días el Ayuntamiento de Granada está desbrozando el cauce del río Monachil, una limpieza que se está desarrollando sin maquinaria pesada en este tramo urbano del río para eliminar las especies invasoras, rastrojos y maleza, sin afectar al medio ambiente. Estamos trabajando en este desbroce con 5 operarios desde el pasado 2 de septiembre. Nos encontramos ya en marcha y quedarán 15 días para ser concluido. Les decía que 5 operarios que realizan tareas en maquinaria pesada para ser muy respetuoso con el entorno natural de lo que supone ser un cauce de un río. Una actuación que está dentro del plan de desbroce y que en esta campaña ha actuado en 355 parcelas de todos los distritos de la capital en una superficie total de 150 hectáreas de la mano de Inagra, con el objetivo de mejorar la salubridad de estas zonas, así como minimizar el riesgo de incendios. Que entendemos que nos sirven, bueno, pues para garantizar la seguridad ante un posible incendio, ante posibles arrastres en algún momento de fuertes lluvias, pero sobre todo, bueno, pues también quita malos olores, mantiene también limpio con estas tareas de desbroce y limpieza, bueno, pues el cauce de nuestro río que atraviesa nuestra ciudad en su tramo urbano. Decirles que con todo, sobre todo la caña, ¿no?, que están viendo que se está limpiando, decirles que favorecemos la economía también circular. Se desplaza, vendrá un camión y lo llevará a la planta de tratamiento para después, bueno, pues utilizarlo en el área de mantenimiento para abonar también. La alcaldesa Marifran Carazo, en su visita al entorno del río Monachil, junto a las casillas bajas del Zaidín y la zona de expansión en el entorno del PTS, ha insistido en la importancia de que la ciudadanía colabore en la limpieza de la ciudad, así como en este tipo de entornos. Ha aparecido botellas, han aparecido carritos de la compra, ha aparecido incluso una lavadora. Por favor, volver a reclamar la colaboración y la ayuda ciudadana. Apoyo del Grupo Municipal Socialista y de los grupos municipales al concejal Juanjo Ibáñez tras aparecer representado en una pancarta con mensajes racistas y xenófobos desde el PSOE. Piden más contundencia ante estos actos.
El Grupo Municipal Socialista ha pedido mayor contundencia y firmeza por parte del Ayuntamiento de Granada en la condena de acciones que infundan temor, odio y racismo en la ciudad. Lo han hecho esta mañana miembros del Grupo Municipal Socialista, mostrando su apoyo al concejal Juanjo Ibáñez, que ha sido víctima de unas pancartas aparecidas en un puente del río Genil que incitaban al odio y al racismo. Podemos admitir en una ciudad como Granada, en un país como el nuestro, que debe regirse por los principios democráticos, un país diverso, un país plural, en el que estas manifestaciones de odio no tienen en absoluto cabida. Por supuesto, queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa ante este tipo de pancartas, ante este tipo de mensajes. Por supuesto, nuestra solidaridad con nuestro compañero y nuestra solidaridad con todos aquellos que defienden un país democrático, como decía, que es diverso y que es también plural. Esto no va de un concejal que ha denunciado unos hechos y que, fruto de esa denuncia, recibe una serie de, bueno, a mi juicio, amenazas por la realización de su trabajo. Esto va de otra cosa, esto va de todas aquellas personas que denuncian el odio presente en nuestra sociedad y que se sienten inmediatamente amedrantados, acorralados, asustados. El problema no es que la pancarta pusiera una cara mía tachada, sino el contenido de la pancarta y el contenido manifiestamente xenófobo que esa pancarta expresaba. En este sentido, el concejal Juanjo Ibáñez ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas en las últimas horas, también las de la alcaldesa de la ciudad y el Grupo Popular. Ibáñez señala que estos hechos han sido puestos en conocimiento de la policía con una denuncia, con el objetivo de llegar hasta el final. La pancarta de ayer fue la segunda en menos de dos semanas que instala el mismo grupo en el mismo sitio. Sería aconsejable, y así se lo expreso al equipo de gobierno de la ciudad, más contundencia, más firmeza contra aquellos que pretenden llenar la ciudad de odio, de xenofobia y de racismo. Casi 13 millones de euros invertirá el Ministerio de Transportes en la modernización y mejora de 4 túneles de la autovía A7 de Granada. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha formalizado por un importe de 12,9 millones de euros y no ha incluido el contrato de obra de modernización y mejora de los túneles de Fuentecilla, Carchuna, Ítrabo, Cantalobos y Marchante, ubicados en la autovía A7 en la provincia de Granada. Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación favorables, es necesario llevar a cabo esta actuación para mejorar sus instalaciones en línea con lo establecido en el Real Decreto sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con un presupuesto de 357 millones de euros para adaptar los túneles a la normativa europea y para potenciar la protección de la fauna y los usuarios vulnerables. En concreto, financiará actuaciones en túneles de la red de carreteras del Estado centradas en la mejora de las salidas de emergencia, la señalización, el balizamiento, la iluminación, la ventilación, instalación eléctrica, protección antiincendios, drenaje, comunicación o la gestión del tráfico, entre otros. Un informe elaborado por Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha concluido que la pérdida de producción en el sector del aceite superará el 51% en la provincia de Granada en la presente campaña. Según FAECA Granada, que representa la mayor parte de las cooperativas granadinas, en la provincia la producción del sector del aceite alcanzará las 56.500 toneladas de aceite, lo que supone un 51,5% menos que la media de las últimas 5 campañas en Granada. El director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, ha señalado lo grave de esta situación, recordando que el sector cooperativo de Granada supone un 70% de toda la producción provincial. Por ello ha advertido de la pérdida de producción de 42.000 toneladas de aceite en la campaña 2023-2024. Además, ha explicado si se toma como referencia el precio medio del aceite de este año, unos 5,85 euros por kilo según los datos de la Junta de Andalucía, la estimación apunta a unas pérdidas económicas de 351 millones de euros en la provincia, de los que 246 millones corresponden al sector cooperativo. Estas previsiones también tendrán su reflejo en el empleo generado en el sector, con la pérdida de 526.500 jornales, 24.500 jornales que corresponden al sector industrial, 17.000 de estos en almazaras cooperativas, cifras que supondrán una pérdida para jornaleros y trabajadores del campo de casi 32 millones de euros.
¿Se imaginan a Marina Heredia cantando un aria de ópera, la de Sansón y Dalila, o a Mariola Cantarero cantando zarzuela a ritmo de rumba? Pues eso lo van a poder ver. Será posible el día 7 de octubre en el Auditorio Manuel de Falla, en el espectáculo Mar de Cantes. Lo han presentado esta mañana. Mariola Cantarero y Marina Heredia actuarán el próximo 7 de octubre en el Auditorio Manuel de Falla a las 8:30 de la tarde en un concierto inaugural en el que las dos artistas intercambiarán sus roles. Dos mujeres que son diferentes en su estilo de música, pero que nos van a ofrecer desde luego, bueno, pues esa unión, ¿no?, compartida, estudiada, trabajada. No es la primera vez que están juntas en un escenario, pero sí es la primera vez que nos proponen en Granada, bueno, pues una noche como la que va a ser la del 7 de octubre, que tenemos que disfrutarla enormemente los granadinos y los que nos visitan. Mar de Cantes es el nombre de este espectáculo en el que buscan el diálogo entre dos estilos. El flamenco, la ópera, la lírica, se dan la mano para mostrar su arte en una noche única en la que estas dos granadinas, amigas y con dilatada carrera profesional, unen su talento. Heredia se atreverá con la canción napolitana y un aria de la ópera Sansón y Dalila, y Cantarero se atreverá a mezclar zarzuela con rumba, copla, canción española. No, ella canta dos cosas líricas con su voz, obviamente, con su mimbre. Hace canción napolitana, que es canción de raíz italiana, como puede ser el canto flamenco, que es canción de raíz también. Y va a hacer un aria de ópera de mezzo soprano de Dalila, de la ópera Sansón y Dalila de Cézanne. Eso es brutal en su voz, de verdad. Yo ya es que no soy objetiva, creo. Pero luego, lo disfruto un montón. Y montón. Luego ella hace una seguirilla antigua con la guitarra de bolita. Hace una copla maravillosa a piano. ¿Qué más? Y hago... Hacemos una rumba juntas. Hacemos una rumba, mezclamos. También hay aquí otra mezcla en el repertorio. Zarzuela con rumba. Con rumba, rumba pero flamenca. Porque el ritmo es exactamente el mismo, o sea, casa perfectamente. Sí. Las entradas ya están disponibles en redentradas.com. Y además también hacen un medley con música del maestro de compositores, de Manuel Alejandro. No se lo pierdan, el día 7 de octubre. Vamos con más cosas. El Zaguán del Hospital Real muestra desde hoy una nueva pieza destacada. Se trata de un manuscrito de incalculable valor, datado en 1796 en el Virreinato del Perú, siendo un documento imprescindible para conocer la población, el territorio, la religión y la hacienda peruana de finales del siglo XVIII. La Universidad de Granada ha presentado un manuscrito peruano del siglo XVIII como pieza destacada de la colección de su biblioteca en el Hospital Real. Se trata de un informe en lengua española emitido por el virrey de Perú, Francisco Gil de Lemos y Taboada, para presentar a su sucesor, Ambrosio O'Higgins y Vallenari, lo acontecido durante su mandato entre 1790 y 1796, dividido en cuatro capítulos: eclesiástico, político y civil, real hacienda y tratado de guerra. La extensión cultural, cuando además se completa con una apuesta decidida, como se ha hecho en los años anteriores, por el patrimonio. Por el patrimonio de una forma, por decirlo de alguna manera, no solo de visibilizarlo, sino al mismo tiempo de la obligación más importante que tenemos, que es la de conservarlo, la de restaurarlo, la de ponerlo al servicio y en el mejor estado al servicio de la sociedad y de la comunidad universitaria. Han expuesto que la documentación recogida en los 232 folios es un material valiosísimo para el conocimiento de las audiencias de Chile, Lima, Charcas y Buenos Aires en el último tercio del siglo XVIII y que Gil de Lemos fomentó proyectos educativos, arquitectónicos, artísticos y científicos, a la vez que impulsó el comercio y la minería de plata y azogue, tratándose de una fuente imprescindible para el conocimiento de la población, el territorio, la religión y la hacienda del virreinato. Este tipo de iniciativa, la pieza destacada, que como ya saben lleva unos cuantos años funcionando, refleja muy bien la labor de la universidad en todo su ámbito, en la investigación, la segunda la docencia, porque son en su mayoría de las ocasiones elementos que también sirven para la docencia en muchos de los ámbitos, en este caso pues de la historia, la antropología, la arqueología, pero también de la restauración y la conservación y, aunque no forma parte de esa triada, una cuestión importantísima que también tenemos que hacer desde las universidades es la gestión de nuestras colecciones, que también genera conocimiento, que también sirve para enseñar.
En el documento destacan los dibujos coloreados de 12 tribus indígenas con sus respectivos atuendos y la descripción de sus costumbres más significativas, estando representadas dos tribus indígenas femeninas. Y en este momento estamos inaugurando la exposición número 11. Ya por aquí han pasado 11 colecciones de nuestra universidad. Y quizá en esta ocasión, y sin por supuesto desmerecer ninguna, estamos con la joya de la corona, porque la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Granada es una de las piezas emblemáticas del patrimonio de nuestra universidad. La exposición es una manera, de las mejores maneras de difundir nuestro patrimonio. Sacamos los libros y sacamos todos nuestros documentos de la estantería y así pueden ser disfrutados. El documento fue restaurado en 2003 por Teresa Espejo, catedrática de Conservación y Restauración de Documentos y Obra Gráfica de la UGR, llevando a cabo actuaciones curativas tanto en la cubierta como en el cuerpo del texto y la estructura del montaje. Y este era el momento en el que ayer la selección española de fútbol masculino estaba entrenando en el estadio de Los Cármenes, además del España-Chipre, que se está disputando a la hora del primer pase este informativo con la selección española, la que están viendo. Ha llegado a Granada muchas actividades ubicadas en la fan zone del Paseo del Salón y además la afición ha podido contemplar allí las Eurocopas ganadas, la Copa del Mundo de 2010 y el trofeo que han conseguido, el último, la UEFA Nations League de 2023. Muchos aficionados en este espacio que estaba abierto ayer desde las 11 de la mañana y que ha cerrado hoy a las 8 de la tarde. Allí ha estado nuestro compañero Fran Latorre. La llegada de la selección española masculina de fútbol a Granada ha supuesto, además del encuentro de esta noche, la instalación de la Fan Zone en el Paseo del Salón, donde la afición a la roja ha podido disfrutar de muchas actividades en las horas previas al encuentro ante Chipre. Es bastante variada, la verdad que está muy bien montado todo esto. Y ha sorprendido un poco ver todo esto así como tal, ¿sabes? El merchandising que nos gusta mucho y los juegos están muy chulos también, te diviertes, siempre tienes un premio asegurado. Lo de los sorteillos, lo de los juegos para ganar premios, está muy bien. El jueguecillo de ahí atrás de la ruleta que he ganado encima de todo, digo, bueno, pues este es el que más me ha gustado, sí. Me parece muy divertida, con muchas opciones para practicar habilidades, para practicar potencia. Los grandes trofeos logrados por la selección española masculina de fútbol se han podido contemplar en el Paseo del Salón. El trofeo de campeones de la UEFA Nations League 2023, dos de las tres Eurocopas conseguidas, las de 2008 y 2012, y por supuesto la Copa del Mundo lograda en 2010. Está muy bien todos los puestecitos de los juegos, pero lo más importante son las copas que hemos ganado y podernos hacer una fotilla con ellas. Es una experiencia histórica porque lo que nos ha costado tanto conseguir ya lo tenemos por aquí, para disfrutar de los granadinos. Lo que más me ha gustado ha sido la exposición de los trofeos, la ilusión que hay en los jóvenes, cómo participan de esto, pues me ha gustado mucho ver este ambiente. Cuando esta mañana hemos venido había más gente, pero sí, está súper chulo el echarse una foto con las copas, está muy bien. Es una posibilidad que es muy difícil tenerla y ya que tenemos esta ocasión, pues para el recuerdo está bien. La Fan Zone se ha podido visitar desde el lunes día 11 de septiembre, contando con actividades para toda la familia y torneos de eSports en espacios personalizados y acondicionados para ello, además de estar disponible el minicampo, con 13 metros de largo y 8 de ancho, donde se han disputado torneos de fútbol. Hace que la afición se acerque un poquito más a la selección y llama mucho la atención, así que nos parece súper bien este tipo de cosas. Que no nos esperamos ninguno, a mí me han dicho esto, ¿quieres venir? Te digo, pues venga, vamos, y no me esperaba todo esto, la verdad. Para los niños que ahora mismo, como no tienen instituto, porque empiezan el viernes y están muy entretenidos y están muy bien organizados, la verdad que está muy bien. Es un orgullo que España venga aquí, siempre la afición granadina está orgullosa de acogerlo y que sean bienvenidos. Muy bonito esto, a ver si viene más veces a España aquí, que podamos disfrutar más veces este evento que han organizado aquí. También se han realizado sorteos de entradas para el encuentro. La posibilidad con la compra de la entrada al partido de conocer en persona a los jugadores a través de un meet and greet y se ha instalado una pequeña tienda oficial con productos de la selección española masculina de fútbol. Es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana miércoles. Como ven, las temperaturas siguen subiendo, las nubes van llegando y seguimos mirando al viernes, día que, por cierto, está previsto que se celebre la ofrenda floral y que TG7, como siempre, por la tarde estará en directo con ustedes, con la patrona. Ahora sí, el tiempo.
con intervalos nubosos en el litoral a partir de la tarde. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar algún chubasco disperso y ocasionalmente tormentoso. Las temperaturas irán sin cambios desde los 12 grados mínimos en Baza hasta los 31 en la capital de la provincia. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a levante en el litoral y a sur o suroeste en el interior. Mariola Cantarero y también a Marina Heredia cantando ese himno, ese Torre de Arena que popularizó Marifé de Triana. Va a estar en ese Mar de Cantes del próximo 7 de octubre. Ni todo es mentira, ni todo es quimera, como decía Marifé de Triana. Ha sido una realidad. Esto ha sido TG7 Noticias. Recuerden que mañana volvemos a partir de las 2:30 de la tarde nuestro avance informativo. Nuestra programación está a punto de comenzar, la programación regular, así que muy atentos a TG7 en el inicio de esta nuestra temporada número 15. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Muy buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Thank you.